el movimiento Wikimedia en particular empezó a trabajar con esta temática de la brecha de género en los proyectos Wikimedia, no solo en, bueno, particularmente en Wikipedia, pero también la brecha está presente en otras dimensiones del movimiento Wikimedia. Yo llegué como directora en 2014 y si no recuerdo mal, previo a mi llegada ya había habido algún encuentro para tratar este tema o algún encuentro de mujeres para tratar de atender la brecha de género dentro del movimiento. Creo que el primero que se denominó como Wikiwoman Camp, el primero fue en Buenos Aires, así que desde siempre Argentina ha sido pionera en el liderazgo de esta temática. Pero es verdad que cuando yo llegué en 2014, todavía a nivel programático, dentro de lo que era la organización en Wikimedia Argentina, era muy incipiente. O sea, se hacían cosas, sí, ¿no? Se hacían como pequeñas actividades anuales y no era tan predominante, no era un tema tan predominante en la agenda de la organización como lo fue a posteriori. Yo creo que hubo un antes y un después del trabajo que lideró de Wikimedia de México, liderada por Carmen Alcázar, que es la fundadora y coordinadora de un proyecto que se llama Editatona, que después es un proyecto que creció a nivel latinoamericano, y no solo a nivel latinoamericano, sino que también a nivel global, ¿no? O sea, se han hecho editatonas en Europa, en otros países del norte de África, por ejemplo. Ella fue la que realmente nos impulsó al resto de mujeres que estábamos queriendo trabajar este tema en realmente llevarlo a cabo. Yo creo que yo recuerdo particularmente un momento en 2014, se hizo un encuentro de regional aquí en Argentina, se llama IberoConf, que se hace generalmente año por medio, obviamente salvando las distancias con la pandemia que nos dejó 3 años sin el encuentro. En 2014 se hizo en Buenos Aires y recuerdo cómo Carmen trajo este tema a una de las sesiones y la gente, sobre todo un montón de varones que eran en ese momento, porque tampoco hablábamos de la diversidad que tenía que tener el movimiento en espacios de poder, porque el movimiento al final tiene un carácter político también y hay espacios de poder que se ocupan, y ella era una de las pocas mujeres, recuerdo, y todo el mundo la miraban como diciendo, ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer esto? Esto no es una realidad, esto no es necesario. Incluso hubo alguna risa al respecto de qué es lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Y bueno, ella siguió adelante y la verdad es que nos abrió la puerta y el espacio a muchísimas. Así que para mí, si bien era un tema que se venía tratando con anterioridad, si tengo que decir, bueno, ¿cuál es el hito, ¿no?, que hizo que Wikimedia Argentina incorporara la brecha de género como parte de su programa para poder atenderla oportunamente, fue a través del trabajo, el impulso y el apoyo de Carmen y Wikimedia México en particular, ¿no? Sí, bueno, en particular, desde mi lado, yo no estoy, digamos, en la parte institucional de Wikipedia ni Wikimedia, sino formo parte de quienes editamos la enciclopedia, que, bueno, llegué también de un modo, digamos, casual, por una invitación que nos surgió a partir de una editatona, como decía Ana, de estas editatonas que se hacían específicas, estas convocatorias específicas para crear artículos sobre mujeres, que se hizo en el Guggenheim. Y como sabían que nosotras estábamos trabajando con el tema de las arquitectas, tenían nuestro contacto, nos convocaron. Y en ese momento nosotras no sabíamos nada sobre Wikipedia, ni se nos había ocurrido hasta el momento hacer algo con la Wikipedia. Nosotras éramos un grupo
que se llama Un día una arquitecta, que había formado en 2015, a partir de invitar a otras arquitectas, sobre todo de académicas o que se dedicaban a los medios de comunicación en la arquitectura, y que habíamos estado hablando ya desde 2012 de una falta de referencias en el campo de la arquitectura, de lo que habían hecho la producción de las arquitectas mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Empezamos a detectar que en los libros de historia de la arquitectura prácticamente no eran mencionadas arquitectas, que sí sabíamos que habían participado en obras muy relevantes de la arquitectura. A partir de eso, iniciamos una acción, que es esta Un día una arquitecta, que iba a ser publicar una biografía de una arquitecta por día durante 2015. También, como dice Ana, se reían porque decían que no íbamos a conseguir 365 arquitectas para hacer este blog. Y finalmente esta acción se prolongó y al momento tenemos publicadas unas 900 biografías de arquitectas y se han ido sumando los redactores y redactoras al blog, que son unos 90 en este momento. Bueno, entonces teníamos todo este producto como producido por gente de cierta calidad académica. Nos convocan la gente esta del Guggenheim con la iniciativa y ahí, bueno, decimos tenemos que aprender a usar este medio de comunicación que nos parecía además súper valioso porque sabemos que los estudiantes lo primero que hacen para buscar información de cualquier cosa es consultar Wikipedia. Entonces, nos pareció que teníamos que estar ahí, además de estar dando la lucha en el campo propiamente académico, produciendo nuestros papers y nuestras cosas para sumar esta información. Así que a través de Lila Pagola contactamos a Andrea Kleiman, que vino a Córdoba, yo en ese momento todavía vivía en Córdoba, a darnos un taller, a explicarnos cómo se editaba una página, de qué se trataba Wikipedia, o sea, todo ahí, como aprender un poco de qué se trataba esto. Y ahí logramos algunas de nosotras. Nos enganchamos y empezamos a producir artículos. Sí, la dimensión política del movimiento, la representación de las mujeres era minoritaria, también hay como un espejo, ¿no? O sea, en quiénes son las personas más involucradas en la edición de Wikipedia en este caso, ¿no? Que estamos hablando del proyecto en particular. Y cuando mirábamos bien a grosso modo, también más en detalle, la mayoría eran varones. Siempre se dice que hay un ratio entre una persona mujer por 9 varones de cada 10 personas, ¿no? 9, 8, 9, más o menos son varones en comparación a una, dos mujeres por cada 10 personas que habitan en Wikipedia. Se reflejan todo al final, ¿no? O sea, quiero decirte, las mujeres siempre han tenido una invisibilidad analítica, histórica, que está muy presente dentro de la enciclopedia cuando leemos de una manera un poco más crítica los artículos que están presentes. O sea, y también vemos una sobrerepresentación de algunas categorías o una subrepresentación de algunas categorías por género. O sea, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los futbolistas en este país particular, porque me centro más en, a lo mejor el ejemplo que agarro siempre es más Argentina. Están los futbolistas varones de hasta la división D, o sea, es que incluso algunos que tienen, que son de dudosa relevancia, porque a lo mejor jugaron un par de años en algún equipo de alguna división considerada medianamente
ya una división más superior, ¿no? Una C, una división, una B, pero después no hicieron nada más, o sea, se fueron, dejaron de jugar y ahora no se sabe muy bien cuál es su vida. Y bueno, consideran que es relevante, y me acuerdo cuando quisimos equilibrar la cancha, porque este fue un proyecto que hicimos de Wikimedia Argentina en colaboración con otras organizaciones para incluir a las chicas que estaban en la selección nacional, nos costó un montón, porque la no representación de las mujeres no solo es un problema de Wikipedia, sino que es sistemático, es estructural. Entonces, Wikipedia, para construir esos artículos, necesitas fuentes primarias o fuentes secundarias, o sea, no tiene contenido original, o sea, no es que yo pueda ir y editar y escribir lo que quiera de mi autoría, sino que necesito nutrirme de las fuentes de otros para poder llevar a cabo y realizar un artículo, ¿no? Y escribirlo. Entonces, si no hay una fuente primaria que acompañe ese relato, esa narración, tampoco lo voy a poder escribir. Lo que nos pasaba mucho, por ejemplo, con las chicas futbolistas, con las mujeres futbolistas, que nadie había escrito de ellas nunca. No les habían hecho un artículo en un diario, nadie les había hecho una nota nunca. Me acuerdo que terminamos yendo a las fichas de la UEFA, ¿no? Que al final es una fuente oficial, que sí obviamente da cuenta de quién está jugando dónde, ¿no? Y ahí, a partir de esa ficha, pudimos como reconstruir un poquito su perfil, pero yo me acuerdo que en un momento, yo como Ana personalmente, me puse bastante con esos casos y hubo gente, mujeres que no pude, o sea, no pude porque ni siquiera encontré eso, ¿no? O sea, entonces yo creo que lo que destapa un poco Wiki es esta falta, esta invisibilidad estructural que existe, porque ya te digo, no es simplemente que me quiero sentar a escribir y puedo hacerlo, sino que necesito de otros para poder hacerlo. Y eso tampoco, ¿cómo se llama esto? Tampoco ha sucedido. Entonces, de repente, igual que faltan muchas miradas, muchas voces, mucha historia, ¿no? O sea, porque al final, el mensaje que estamos llevando a la sociedad es que la historia está construida en masculino singular, que es algo que obviamente ya sabemos, pero lo estamos como reforzando, ¿no? Esta idea de la historia está construida simplemente a través de una mirada. También hay una sobrerrepresentación que viene dada por los estereotipos de género. Por ejemplo, no quiero decirlo más mal, pero si no recuerdo mal, creo que todo lo que tiene que ver con actrices porno está sobre representado, o sea, son el 90% son mujeres, seguramente no en Wikipedia, ¿no? Entonces, o sea, es un reflejo de la sociedad tal cual. O sea, además, perdón, con el tema de las actrices porno, que es notable porque yo en algún momento lo estuve analizando, la cantidad de detalles que se consideran relevantes es increíble, si tiene un tatuaje, el tipo de sexo que practican, las medidas que tienen. Esos son datos son datos considerados relevantes, mientras que, uno de los ejes, digamos, de la discusión mayor en Wikipedia es la relevancia, ¿no? Es lo que define si alguien está dentro o está afuera de la Wikipedia. Ese es el campo de batalla de todo esto, porque una no puede decidir, yo pongo a quien quiero en un artículo, sino que tiene la comunidad de editores tiene que estar de acuerdo con esto. Entonces, todas las páginas de Wikipedia tienen una página de discusión que va en paralelo, donde la gente dice, no, a mí me parece que esta persona no tiene que estar. Entonces, en las actrices porno, en los futbolistas de la última división y todo eso, no hay discusiones. Pero cuando queríamos subir una biografía de una arquitecta, pero esta señora que ha hecho, no ha hecho nada más que hacer las obras como hace cualquier arquitecto. Y a lo mejor eran personas, por ejemplo, una premio Pritzker, que ganó un poco después de que hiciéramos el artículo al premio Pritzker, pero ya obviamente a esas alturas tenía los antecedentes suficientes como para que al año siguiente ganara el premio Pritzker. Fue un artículo que fue observado y nos bajaron varios artículos así porque les parecía que no. A nosotros nos pasó mucho también
con científicas. Nosotros hubo un momento en que trabajamos bastante a fondo perfiles de mujeres científicas argentinas en particular, porque también algo que sucede es que hay una sobrerrepresentación de personas del norte global, de lo que se conoce como el norte global, o sea, también de mucha persona proveniente de Europa, de América del Norte. Entonces también nosotros tratamos, que como Inés seguramente, de hacer de equilibrar un poco más el contenido, ¿no? O sea, de construir conocimiento desde el sur, sobre las comunidades del sur, ¿no? Desde acá, desde los territorios, territorializar un poco más el proyecto. Y a nosotros pasó mucho con científicas también, gente que había ganado, creo que es el premio Hussein, es el premio más vinculado a científicos y científicas, y también nos lo bajaban, o sea, había gente que a lo mejor después de recorrer mucho la enciclopedia reconoces de otro lugar que no sea Argentina, ¿no? Piensas que es español o española, porque tampoco podemos ubicar a los editores y editoras particularmente en un territorio, porque muchas veces es anónimo el perfil, pero bueno, te los puedes imaginar de otro lugar que te decían, ¿y este premio qué es? ¿Y de dónde salió? ¿Y cuál es la relevancia que tiene? Y me acuerdo que había que como que lucharlos y decías, bueno, esto no sucede con otro tipo de perfiles, ¿me entendés? O sea, no sucede con perfiles que nos hemos encontrado que dices, bueno, ¿y este qué hace acá? O sea, es que, claro, justamente por esto que habla Inés, la relevancia, que es una política tan estricta o teóricamente tan estricta y que realmente define, ¿no? El contenido que se sostiene dentro de la enciclopedia, que te cuestionaban cosas que para vos eran súper obvias, porque o sea, justamente dan cuenta de la relevancia de esta persona y de repente no están cuestionando otros perfiles que son de una relevancia muy cuestionable, valga la redundancia, ¿no? Entonces a nosotros pasó muchísimo con científicas, eso, lo mismo que está contando Inés. Sí, hablaban, me acuerdo en algunas discusiones que que había ganado un premio de kermés, decían, como quitándole importancia. Entonces, en un momento creé una página de premios de arquitectura, donde documenté todos los premios de arquitectura del planeta que encontré, los categoricé y qué sé yo. O sea, es como que no solamente las biografías, sino que se te iba ampliando los artículos como para validar los otros, ¿no? Sí, ahí también en el tema de las científicas también había como sesgos, ¿no? Porque es la esposa de, en lugar, Marie Curie, es la esposa de Pierre Curie, así empezaba la biografía de Sí, Marie Curie durante y nos decía, ha ganado dos premios Nobel, es la única persona en el planeta que ha ganado dos premios Nobel y ese tipo eso. de sesgos. Sí, después el sesgo de la escritura es muy bestia. O sea, yo me acuerdo también que muchos de los artículos, por ejemplo, generalmente los artículos de Wikipedia siguen la misma estructura. Me acuerdo que en alguna investigación, no investigación, sino revisando algunos en algún momento, justamente para hacer alguna presentación, veíamos que los artículos de varones, la biografía está al final, en el artículo de mujeres, la biografía está al inicio, o sea, no la trayectoria profesional, cuando al final tú estás en Wikipedia por tu trayectoria, por tu importancia en la sociedad, de tu relevancia histórica, por X o Y. Seas no tanto por tu relevancia familiar. Entonces, lo que pasaba es un poco lo que dice Inés, ¿no? Y que debe seguir pasando en muchos artículos. Justamente las mujeres éramos hermanas de, primas de, sobrinas de, o sea, como que se nos estiraba nuestra línea genealógica muchísimo y no encontrabas la misma redacción o el mismo tono para los varones. Incluso en algunos momentos, me acuerdo, ver algún artículo que incluso la imagen era muy diferente entre el varón y la mujer. O sea, muchas veces en las imágenes de las mujeres era muy difícil encontrarlas solas. O sea, las encontrabas con el varón o incluso sentada y el varón, ¿no? Atrás, como apoyándole la manita aquí. O sea, como. Y en los varones no pasaba eso. Entonces, sí, hay como muchos ejemplos de este tipo de cosas que son Bueno, bien de eso sorprendentes. que decís de las fotos, en un momento nos tomamos el trabajo de
separar todas las fotos en Commons, divorciarlos y tener las fotos separadas de ambos, sí, para poder ilustrar adecuadamente las biografías. Después, otra cosa que también hay que decir que en la arquitectura, que es donde yo lo tengo como más estudiado, la brecha de, digamos, de nombres, de personas, de género que hay, en los libros de arquitectura, las mujeres aparecen un 1 o 2%. Hicimos un relevamiento de diccionarios y de cosas. Mientras que en la Wikipedia, cuando empezamos, era entre el 15%. O sea que, a pesar del sesgo machista y de todo lo que tuvimos que luchar, ya empezamos desde una base mejor que la base que tenemos de la propia... Y eso que hablamos esto de que siempre hay un reflejo, porque Wikipedia toma material de otras fuentes, ¿no? Es decir que fue complicado porque cuando empezamos había solamente 60 biografías de arquitectas en toda la Wikipedia en español. Y bueno, fue como ir creando más biografías. Ahora creo que hay unas 500, 600, no me acuerdo, al día de hoy. Pero digamos que se empezó de una base ligeramente mejor que la base que tenemos académica. Sí, yo recuerdo 15% ya me parece que era un número más destacable, porque yo me acuerdo que creo que de científicas eran el 8 o el 9%, sí. Una cosa así. También es verdad que nosotros siempre hablamos de científicas argentinas, no sabía decirte en total en la Wikipedia en español, pero nos centramos mucho en poder visibilizar las del país, pero recuerdo que eran muy poquitas en comparación con los varones, muy poquitas. Así que sí, o sea, el sesgo está en todas partes, desde quien escribe hasta cómo se escribe, hasta cómo se ilustra, ¿no? Durante muchísimos años las categorías, que es lo que ayuda justamente a ordenar un poco la información dentro de Wikipedia, estuvieron solo en masculino singular, después obviamente eso se modificó, no obviamente, pero se modificó, creo que hubo una discusión importante al respecto, por poner una A, las categorías, o sea, no fue fácil, creo que el proceso hasta llegar hasta esa modificación de categorías, pero por ejemplo, yo soy catalana, entonces también he participado en la Wikipedia en catalán en algunos momentos, y la Wikipedia en catalán no tiene categorías en femenino. Y es una guerra porque ya llegó a un punto de eso, ¿no? De muchísima tensión, que nunca se ha podido destrabar. Y la defensa de que tiene que estar todo en masculino es férrea por parte de los editores de la enciclopedia. Y sigue así. Entonces, las científicas están bajo científicos, las escritoras están bajo escritores, y así en todo. Entonces, todavía siguen algo que te parecería tan básico, bueno, no lo es tampoco en todas las Wikipedias, ¿no? Yo hago como una salvedad con el tema de quienes editan, que pueden editar desde el sur, Wikipedia. En el caso de las arquitectas en particular, la carrera de arquitectura tiene un porcentaje altísimo de mujeres, más del 50%, llegando prácticamente al 60%, de quienes están egresando de las carreras, son mujeres, la mayoría de las que tienen título de posgrado somos mujeres. Tenemos un nivel de formación altísimo. Yo creo que, el punto para mí es que es el tema del tiempo, ¿no? ¿Qué cantidad de tiempo disponemos las mujeres? No es la formación, sino el tiempo, que es un tema de sesgo, también de brecha,
terrible, que estamos encargándonos de los cuidados, destinadas por el patriarcado a los cuidados, y quizás estas tareas, los señores, aprovechando que tienen un tiempo que alguien les ha liberado, pueden dedicarse a sentarse a llenar de artículos de futbolistas la Wikipedia. No es que, o sea, porque la mayor dificultad de esto es un voluntariado, es una participación, digamos, que se hace en nuestros ratos libres. Entonces, no es fácil conseguir compañeras para construir esta, este producto, estos artículos, ¿no? Sí, yo creo que esto pasa muchísimo, no solo con el ámbito de las arquitectas, sino en cualquier otro ámbito. También es verdad que el tiempo del que disponemos, qué sé yo, la doble, triple jornada laboral a la que muchísimas veces nos enfrentamos, o sea, hay una multiplicidad de factores que afectan, por ejemplo, quién tiene acceso o no dentro de una casa a un ordenador propio, o sea, o dispositivos, o sea, todo esto, esta multiplicidad de factores afectan directamente al tiempo, ¿no?, que las mujeres también le podemos dedicar a editar y a construir conocimiento en la enciclopedia. Además, hay algo que es importante entender de Wikipedia, y es que no tiene una división geográfica. Wikipedia como proyecto, no, su límite no es geográfico, sino que es lingüístico. Entonces, lo que sucede mucho es que, como es lingüístico y el español lo hablamos en diferentes países, vemos todos la misma Wikipedia. Si yo accedo desde Guatemala, veo la misma Wikipedia que en Argentina. Si acceden desde España, ven la misma Wikipedia en Argentina. Lo que pasó durante muchísimo tiempo, o yo creo que sigue pasando en algún punto, es que en comparación, al menos todos aquellos editores y editoras que se reconocen como españoles de España, son mayor en número, al menos creo que sí, no quiero decir algo que no desea, pero estaría casi convencida que sí, son mayor en número de lo que son editores y editoras que se reconocen de Argentina, de México, de otros lugares. Entonces, ha habido una tendencia, para mí bien intencionada, porque obviamente lo que queremos es representar las historias de nuestros países, pero mucha de nuestra historia se ha construido también desde allá. Entonces, no solo faltan miradas de mujeres, sino que también falta una perspectiva sudamericana sobre, y latinoamericana sobre los contenidos que existen en Wikipedia. A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando trabajo con pueblos indígenas, ¿no? Cuando leen su historia, primero, obviamente, es la historia oficial, la historia que construyeron y que escribieron a saber quiénes, ¿no? Pero muchos lo leen y se indignan, dicen, no, bueno, esto no es así, ¿no? No sucedió de esta manera. Bueno, todo eso también nos está faltando. Entonces, el sesgo no es simplemente un sesgo de género, que es súper importante, sino que también tiene un sesgo de eso, ¿no? De quién construye la historia de quién. O sea, quién está narrando la historia, bajo qué perspectiva, bajo qué fuentes también. Porque también puede haber un sesgo de las fuentes que se usan para construir ciertas historias. Y ahí también es una batalla que tenemos que dar como latinoamericanos en este sentido, ¿no? Bueno, yo me incluyo, no soy latinoamericana, pero tienen que dar como latinoamericanas en este sentido de asegurarse de que esta fuente que la construyen y que no la construyen, que la consultan más de 30 millones de personas al día, justamente represente, o sea, o garantice una representación válida para las sociedades de las que habla, ¿no? O de las que escribe. Entonces, para mí es un doble sesgo el que tenemos y el que al menos desde UIME Argentina estamos trabajando. Sí, ahí me parece súper importante que Wikimedia como institución esté apoyando esto, porque a lo mejor no es algo que se pueda dar naturalmente, digamos, sino que tiene que haber como un cierto impulso, y ahí se supervaloran que apoyen múltiples iniciativas en todo el planeta, ¿no? A veces hay como meses que se dedican a África o a
no sé, a distintos tipos de comunidades, etcétera. Entonces, como que se incentiva a construir artículos en determinadas temáticas como para ir ampliando y poder tener una Wikipedia más Wikipedia, Wikimedia, porque hablamos, no, por ahí la gente no sabe, porque ve solamente la Wikipedia cuando hace una pregunta, ¿no? Pero es todo un conjunto, es una gran plataforma donde se editan imágenes, citas bibliográficas, bueno, hay todo tipo de datos, base de datos, que es la Wikidata. Entonces, es un gran set de herramientas que merecen ser como democratizados y puestos al servicio de todo el planeta. Y bueno, ahí dentro de esas iniciativas que han sido apoyadas está el grupo de mujeres latinoamericanas en Wikimedia que creó Andrea Kleiman, donde yo participo también. Y esas, digamos, actividades, se hace una programación anual o bianual de lo que se va a hacer. Son programaciones que se hacen, digamos, teniendo en cuenta esto que te digo, el tiempo que tenemos disponible como voluntarias para poder desarrollarlo y además de, no sé, de algunas cosas que pueden ir surgiendo en los vínculos que nosotros tenemos con algunas instituciones con las que ya hemos trabajado, universidades o el Colegio de Arquitectos de Rosario o, no sé, pueden ir surgiendo como distintas convocatorias de gente que sabe qué es lo que estamos haciendo y que nos llama para que, bueno, para que demos una mano y formemos a alguna gente. Entonces, eso también nos interesa porque vamos sumando muy de a poquito porque, como te digo, es muy, muy difícil bueno, incluir a la gente ya que ya está saturada de actividades. Así que, bueno, sí. Poco. Aparte de Wikimujeres latinoamericanas que además hacen un trabajo que va más allá del territorio donde están, porque cada una está en diferentes lugares, ¿no? O sea, como que Inés y Andrea están más en Argentina, pero trabajan, corregime Inés, mucho con República Dominicana. Me acuerdo que Andrea estaba como mucho con... Creo que tiene un enfoque muy interesante, que es justamente poder acudir a esos lugares donde todavía no hay comunidades tan establecidas, que es algo que nos está faltando mucho en el movimiento Wikimedia. Y hacen un trabajo excelente. Obviamente hay otros grupos, está Editatona como grupo, por ejemplo, que si bien es más reconocido por la actividad en sí misma, es un grupo también en sí mismo, y que también han trabajado acompañando a grupos de mujeres en el desarrollo de sus primeras iniciativas en un montón de países latinoamericanos, también fuera de Latinoamérica. En España tenemos esta Cuarto Propio, por ejemplo, que es un grupo de mujeres que también trabajan para reducir la brecha de género, esta Wikisfera, que también hace un poco un trabajo similar. No sé, a nivel global está Wikiwoman Red o sí, algo así, justamente un grupo que también es transversal y que traspasa fronteras geográficas, más centrado en la Wikipedia en inglés particularmente, pero que se llama justamente esta Women in Red porque los enlaces en rojo en Wikipedia son significativos, significan que faltan los artículos, ¿no? Entonces, por eso hacen referencia a este color. Entonces, yo creo que han ido creciendo alrededor del movimiento un montón de grupos, todos con la misma objetivo, ¿no? Que cada vez más la brecha de género se reduzca en la enciclopedia. Y en particularmente en la enciclopedia en castellano, la Wikipedia en español, ha habido un resultado de todos estos años. O sea, el trabajo sí ha tenido un reflejo dentro de la enciclopedia. Más allá de estas pequeñas acciones que son tan significativas como lo que decía Inés antes de recortar y divorciar al varón y la mujer, ¿no? A los matrimonios, que también es tan importante. Por ejemplo, cuando nosotros,
sea, cuando se empezó en 2014 aproximadamente había creo que un 12 o 13% o 14% de biografías de mujeres dentro de la enciclopedia, ahora está alrededor del 22%, que si bien no parece tanto, es un montón, y ha habido un montón de esfuerzo para poder subir ese ratio. Y si no tengo mal entendido, la Wikipedia en español es una de las que ha aumentado más el ratio de las grandes Wikipedias, porque hay Wikipedias mucho más equilibradas. O sea, por ejemplo, creo que la Wikipedia en euskera es casi casi el 50-50, pero es verdad que son Wikipedias que han crecido mucho durante los últimos años y que cuando este tema empezaba, como estaba en auge, eran mucho más chiquitas. Por lo tanto, o sea, como que las soluciones podían estar un poco más al alcance, no había tanto contenido ya escrito de inicio. Entonces, estamos en el camino, estamos muy lejos de esa paridad, que es lo que buscamos, ¿no? Pero bueno, sí hay que reconocer el trabajo hecho porque sí se ha mejorado bastante el ratio del cual partíamos, a pesar de que sigue siendo poquito, ¿no? Así que bueno, todos los grupos suman y todos los grupos están abiertos, así que también, ¿no? Lo que queremos decir, supongo que Inés estará de acuerdo, es que la invitación está hecha para que quien quiera sumarse, venga a sumarse. Yo siempre le digo sobre todo a las mujeres que también vienen y trabajan tienen actividades con Wikimedia Argentina, nuestras contrapartes, es que esto es casi casi un, no sé cómo decirlo, pero algo que debería convocarnos a todas, porque al final, sin nuestra mirada, ellos ya tenían una Wikipedia y ya supongo que ya se sentían cómodas con la Wikipedia que tenían. Y una Wikipedia con casi una invisibilización total de la mujer, porque un 11% es algo muy menor. Entonces yo creo que depende mucho de nosotras, ¿no? También de poder seguir aportando a la par de que hay muchos compañeros que nos están ayudando también en este proceso. Hay muchísimos que se han dado cuenta de que esto es un problema, muchísimos que nos apoyan, que nos sostienen, que incluso nos han acompañado en momentos de discusión de alguno de los artículos. Entonces, esa mezcla entre nuestras voces involucradas de manera directa, más el acompañamiento de algunos editores de mucha trayectoria que realmente trabajan también para ayudarnos a que esto sea una realidad, que la brecha se reduzca, es como estamos cambiando las cosas. Pero obviamente siempre necesitamos más mujeres, necesitamos más miradas, necesitamos más perspectivas, muchas más mujeres del sur para seguir cambiando esta realidad, que al final es un poco lo que decía Inés antes. Todos los chicos y chicas de las escuelas usan esta herramienta como fuente de información. Si no hay una mujer científica de la que puedan leer en Wikipedia, si no hay una arquitecta de la que puedan leer en Wikipedia, si no hay, no sé, una futbolista, ¿no? De la que puedan leer en Wikipedia, ¿cuál es su rol, no? ¿Qué rol les estamos dando también a estas niñas? Que no pueden ser científicas, que no pueden ser arquitectas, que no pueden jugar a fútbol. Al final, sí, ¿no? Se adquieren muchos roles también por la información que se lee, por la información con la que se trabaja, por la información con la que se aprende en las escuelas. Y también este es un compromiso que tenemos como mujeres, el poder facilitar otros roles a esas niñas, ¿no? Que son el futuro. Sí, yo quería agregar a lo que dice Ana que sí ha habido como un cambio de conciencia en en estos últimos tiempos, desde que yo empecé en el primer artículo, que en realidad ni siquiera había redactado un artículo, hice una corrección, una aclaración de un artículo y me lo borraron. No sé, en unos segundos ya estaba desaparecido lo que había puesto. Y que también tiene que ver con esto de los grupos, ¿no? Porque es como, yo empecé como cuando vi que había un artículo que tenía un error, de una manera individual, me hice mi usuario y arreglé, pero después entendiendo que, bueno, que de manera colectiva, en comunidad, podríamos ir como aclarando estos temas, podíamos ir discutiendo
la relevancia, cómo íbamos a presentar los artículos, cómo ponernos de acuerdo de una manera colectiva. Eso creo que es una de las cosas también lindas de la Wikipedia, de poder trabajar en grupo, de construir colectivamente las cosas. Bueno, invitar a la gente que quiera editar a participar de estos grupos y a sumarse, porque bueno, se puede estar muy, muy a gusto editando y conociendo gente súper interesante.